Hola, soy Ángela y estás viendo Arcades Books. Si te alegras de verme es porque seguramente valoras mucho el trabajo de este canal y realmente agradezco y aprecio mucho a esas personitas que siguen aquí pese a que tal vez yo no sea la booktuber más constante del mundo. Si es que no merezco ese nombre. Pero bueno, las cosas pueden cambiar, ¿verdad? En esta noche de Halloween, aprovechando, quería hablarles de esas novelas o pues libros en general de suspenso, terror, que me han desvelado en muchas ocasiones, no necesariamente porque tal vez me den así súper mucho trauma, mucho miedo, pero sí porque han sido muy buenas lecturas y son muy recomendables, así que aquí están. Like por la decoración tan halloweenesca de mi canal, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? ¿No? Pues les presento a mi calabacita. Esta es mi decoración de Halloween. Y me costó mucho hacerla, así que like. Quiero decirles que este top es simplemente basado en mi propio criterio, en los libros que me han parecido buenos, y que iré primero de los que menos me causaron terror, llegando a los que fueron un poco más fuertes para mí. Para las personas que son super fans de esta película, no será ninguna novedad que la misma se basó en un libro. El libro también se llama Coraline y el autor es Neil Gaiman. Si aún no lo han leído y son fans de la película, se están perdiendo de mucho. Y aun si no son fans de la película, es un libro que vale mucho la pena leerlo, no es tan largo, es muy, muy ágil la forma en la que está narrado. De hecho, pues al ser una novela juvenil, infantil, tiene esa esencia, que es un libro que se lee súper rápido y súper fácil. Tiene su tinte medio infantil, medio juvenil. Tiene un trasfondo bastante oscuro y perturbador, en cierta manera. La película definitivamente también es una obra maestra, pero nada se compara con el libro. Los privilegios de vivir con la familia. Como les decía, pese a que este es un libro narrado a manera de esos cuentos que nos contaban nuestros padres para ir a la cama, de seguro este no es un cuento para dormir. Si te gustan las historias clásicas de terror como la de la isla del señor Moreau, del Dr. Moreau, o Frankenstein, o Jack el Destripador, bueno, Jack el Destripador no es una historia, pero es... Hay muchas historias que se basan en Jack el Destripador. Existe una gran probabilidad de que te enganches con esta saga juvenil llamada, en inglés, The Madman's Daughter, que significa la hija del tipo loco o algo así. Esta saga cuenta con tres libros hasta ahora: Naturaleza Salvaje, que es el primero, Naturaleza Oscura y Naturaleza Fría. Juliette Moreau, la hija del Dr. Moreau, es quien nos cuenta esta historia. Tiene 16 años al comenzar la saga y vive en la sociedad victoriana. Entonces su padre la convoca a ir a que asista a su isla, en la que supuestamente está adelantando una investigación o algunos experimentos científicos de los que Juliet no tiene idea. Pero su padre es un afamado científico, así que acepta la oferta, sin saber qué atrocidades se puede encontrar en esa isla. En el segundo libro, la saga adopta un tinte mucho más oscuro y la trama se envuelve con los misterios de un monstruo que está atacando sádicamente y matando sádicamente a las mujeres en Londres. Finalmente, ese libro con el que yo dije ya está, esta es una saga que tiene que estar en mi pasillo de las sagas que han marcado mi vida. De este último libro no quiero hablar mucho porque ya les di medio una pista al comenzar a hablar de esta saga. Si les digo algo más, algún detalle más, probablemente les spoilé todo, así que sean pacientes y esperen al tercer libro si deciden leer esta maravillosa saga. En fin, en esta novela se mezcla suspenso, horror, un par de escenas bastante gore y romance. Y si se preguntaban qué era esto, no es café ni té, es yogur. Este libro me lo trajo mi hermanito de México. Gracias, hermanito. En el título dice Ella Fantasma, 14 relatos espectrales de escritoras del siglo XIX. Encontramos un par de autoras bastante sobresalientes como Virginia Woolf, Charlotte Bronte, etc. El hecho de que las autoras de este libro sean del siglo XIX para mí es un super plus, porque si han visto videos anteriores míos sabrán que a mí me fascina esa época. Las descripciones que nos dan esas autoras son
realmente asombrosas en el sentido de que te permiten viajar en el tiempo, introducirte muy bien en el papel de los personajes de sus cuentos y rodearte de esa atmósfera en la que tantas cosas parecían improbables y el más allá parecía estar más cerca de lo que nunca estuvo. Una saga juvenil de horror y no la recomiendo para aquellos lectores que se consideran muy maduros, que son como que, no, a mí no me hables de libros juveniles, ni de libros infantiles, ni de libros young adults. Lo que me gusta es que puede ser leída tanto por niños como para adultos, e independientemente de quién sea el lector, logra transmitir terror en las dosis correctas para que no resulte muy fantasioso o demasiado carente de fuerza. Como ya hablé en un video anterior de uno de los libros de esta saga, voy a dejarles el link por aquí o en la cajita de descripción con el segundo en el que comienzo a hablar del libro en particular. Edgar Allan Poe era infaltable en esta lista. Este escritor fue considerado en su época que estaba bastante afectado de la cabeza, lo cual probablemente no era simplemente una conjetura, pues que en realidad estaba mal. No obstante, hay ocasiones en las que la falta de cordura en una mente brillante permite dar a luz a historias incomparables y, por supuesto, inolvidables, como lo son los clásicos cuentos de este admirable escritor. Sus cuentos pueden no resultar solo perturbadores y ya, sino que escalofriantes, y eso sí que te dejarán pensando por las noches cuando duermes. En primer lugar, 10 palabras. La película no tiene nada que ver con el libro. El libro de El Resplandor de Stephen King nos muestra una trama que es totalmente diferente a la historia que nos muestran en la película. Personalmente, yo decidí leer el libro porque la película me gustó muchísimo. Mi sorpresa fue súper grata. Un libro audaz que cala muy profundo en tu mente y que, pese a que es un poquito largo, se lee súper rápido. La novela se toma su tiempo para explicarte con todo detalle lo que está sucediendo. Es toda una metamorfosis de una familia que quería y aparentaba hasta cierto punto ser feliz, pero una vez en ese gigantesco hotel, reunidos, solos, todo lo callado comienza a salir de la oscuridad lentamente. Y no hablo solo de la familia. No diré mucho sobre esta historia porque ya es bastante conocida por muchas personas, pero resaltaré lo más importante. Es basada en hechos reales. La historia va de que primero hay un padre que es jesuita y que se dedica al estudio arqueológico de varias antigüedades, y se comienzan a descubrir alrededor del mundo algunas piezas antiguas, unos especie de talismanes que comienzan a desatar unos fenómenos súper extraños, súper paranormales en muchas partes del mundo. Uno de esos lugares también es Estados Unidos, específicamente en Georgetown, donde vive una chica llamada Regan, o como se pronuncie, que vive con su madre y comienza a experimentar unas situaciones súper extrañas. Al principio se cree que normal, no, eso es una enfermedad, se va a sanar pronto, pero comienzan a ver que la salud, tanto mental aparentemente como física de la chica, decrece muy rápido y cada vez es peor. Entonces se comienzan a desatar los siniestros fenómenos paranormales. Es cuando estas anomalías físicas que comienza a padecer y mentales hacen que las personas que están a su alrededor se den cuenta de que ella definitivamente no está actuando como ella misma y que hay algo muy poderoso detrás de lo que está padeciendo Regan. En vista de que ninguna de las ayudas a las que han tratado de acudir les ha servido de algo, la madre de Regan decide llamar a un sacerdote. Y así comienza el famoso exorcismo. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. De verdad espero que le den oportunidad a alguno de estos libros recomendados, que si no les quiten el sueño por pesadillas, por lo menos les quiten el sueño de lo buenos que están. Si es así, no olviden comentarme su experiencia. Cambiando un poquito de tema, algunos me preguntaban si tengo alguna red social. Lo que sí está es un Instagram, que está súper disponible para todos los que quieran de pronto conocerme un poquito más. Así que síganme, suscríbanse si no están suscritos a este canal, por favor suscríbanse, compartan este video con sus amigos y no se olviden de darle manita arriba. Un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión. ¡Mua! Dark Kids Books.